Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Sobre la base de los datos de la vacunación, nuevos casos positivos, fallecidos y saturación de camas en el sistema sanitario en Ecuador, las autoridades se han planteado pasar a vivir sin medidas de restricción. ¿Son estos datos suficientes para tomar estas decisiones? Pienso que son buenos datos, sin embargo, se vuelven cortos si los mismos no son acompañados de un fuerte sistema de seguimiento de las variantes del coronavirus. A ver. Todo comienza con la vigilancia, asegurándonos de que tenemos una vigilancia y pruebas realmente sólidas para saber dónde circula el virus. Sabremos dónde se está expandiendo. Y esas pruebas deben estar respaldadas por la secuenciación. La secuenciación se ha expandido drásticamente en los últimos dos años y esto realmente nos ayuda a rastrear cómo está cambiando el virus. Es natural que los virus cambien. Cuanto más circula el virus, más oportunidades tendrá para cambiar. Así que una vigilancia sólida, pruebas sólidas, incluida una secuenciación sólida, ayudaría a los científicos ecuatorianos a analizar estos cambios y así contribuir a saber cuál de esos cambios es importante y por qué. Y sobre esa base deberían nuestras autoridades tomar decisiones. Hay cinco variantes de los coronavirus preocupantes a nivel mundial. El último es Omicron y sus sublinajes BA1 y BA2. Los datos que disponemos nos indican que BA2 es más transmisible que BA1 y hasta ahora sabemos que la enfermedad que causa BA2 no es más severa que la que causa BA1. Los datos que disponemos en Ecuador muestran que las vacunas siguen siendo increíblemente eficaces para prevenir enfermedades graves y la muerte, incluso contra estos dos sublinajes BA1 y BA2 de Omicron. Desde nuestros espacios, exijamos a las autoridades de turno que fortalezcan el sistema de pruebas, vigilancia y secuenciación del coronavirus, de la misma forma en la que apoyan y fortalecen el plan de vacunación. Además, que las decisiones que tomen para la población siempre estén fundamentadas en evidencias científicas. Para finalizar, con o sin medidas de restricción, evitemos contagiarnos de coronavirus. Sigamos usando la mascarilla en los ambientes cerrados y con aglomeraciones de personas. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, PhD en biotecnología y profesor universitario.